Vamos a Monte Plata, también revisamos lo que han estado haciendo las autoridades en las últimas horas. Dicen que todo está preparado para recibir a los temporadistas. A continuación, nuestro compañero Elín de la Cruz nos habla sobre los protocolos que ya están activados y que seguirán así hasta el próximo lunes. De acuerdo a las principales autoridades de esta provincia, todo está preparado para recibir a los ciudadanos y ciudadanas que han decidido tomar como destino la provincia de Monte Plata para disfrutar del lago feriado de la Semana Mayor. Lo primero que hicimos fue hacer un plan de Semana Santa, como siempre lo hacemos. Convocamos al Comité de Prevención para tomar toda la medida de precaución, como son amarrar los animales, desocupaciones de la vía pública, retiro de todos los desechos sólidos que pudieran ocasionar problemas. Lo que nos preocupa a nosotros es la cantidad de visitantes que reciben los balnearios nuestros, fruto de que nosotros somos una provincia periférica de Santo Domingo y la gran cantidad de bañistas que nos visita es enorme. El año pasado, en Semana Santa, tuvimos más de 15.000 visitantes a este lugar, donde tenemos ríos, ya ustedes ven, tenemos 4 piscinas, 2 de niños, 2 de adultos, restaurantes, áreas infantiles, heladería de la Loma, o sea, tenemos de todo. En términos de la defensa civil y esa parte, nosotros vamos a poner un puesto en la Samaná, donde ahí va a haber precaución a los vacacionistas que cruzan a Chirino. También voy a entrar ahora, que tenemos una reunión ahora en la mañana, tanto líderes comunitarios, para organizar todo lo que tiene que ver con el evento de Semana Santa. Las autoridades dijeron además que esa será una Semana Santa segura por la implementación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Desde la provincia de Monte Plata, Elín de la Cruz, CDN.